Sehana. ¿Sí? Sehana. Oh, lamento mucho despertarte. No, 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 no resiste. Desperté hace horas. ¿Quién es? Oh, sigo siendo yo, princesa.
serías mi esposa. Hola, majestad. Nos gustaría su bendición para nuestra boda. ¿Boda? Lo lamento, estoy confundida. Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía. Aún tenemos que planear la ceremonia y serviremos sopa, guisado y helado para... Espera, ¿viviríamos aquí? ¿Aquí? No te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? La fiesta se acabó, las puertas se cierran. Sí, majestad. Elsa, no, espera. Devuélveme mi guante. Elsa, basta. Basta, ya no quiero vivir de este modo. Entonces, vete. ¿Ah? No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te da tanto miedo? Dije silencio. Claro que puedes. Sé que puedes.
Ana, hay que irnos. No, no voy a irme sin ti. Sí, lo harás. ¿Tu cabello qué tiene? ¿Qué? Es por el rayo que te lanzó Elsa. ¿Y se ven mal? No. Oye, titubeaste. No, no lo hice. Congeló mi corazón y solo un acto de amor de verdad me salvará. Un beso, entonces. Oh, Ana. Si hubiera alguna persona aquí que te amara. Hans, no. Pero ella misma se condenó. Qué torpeza la fuiste a buscar. Por favor. Ya solo falta que venes a la Elsa y recupere el verano. No eres rival para Elsa. No, tú no eres rival para Elsa. Yo, por otro lado, soy el héroe que logrará salvar a Arendelle de la destrucción. Regresó de la montaña débil y helada. Dijo que congelaste su corazón. Yo traté de salvarla, pero ya era tarde. Ella era de hielo, su cabello se tornó blanco. ¡Ella ya no existe! ¡Por tu culpa! A nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. ¡Clic!